¿Qué hay del amor, del accidente, de la duda? ¿También están planeados? Si la vida es una cadena de acontecimientos escritos en un libro del que solo nos vamos enterando conforme lo vamos leyendo, o mejor, conforme lo vamos viviendo, ¿qué somos entonces? ¿Actores y actrices en un papel en el que todo está dicho y hecho de antemano? ¿Actores en un rol que alguien más ha escrito y que no podemos modificar? Entonces el libre albedrío, la decisión individual y la voluntad son simulacros, engaños, autoengaños. Cuando jugamos con el azar, ¿no estamos en realidad siendo parte de un juego mayor? Dios mueve al jugador y es la pieza, dice Borges. ¿Qué Dios detrás de Dios? La trama empieza. ¿Seremos tan solo el sueño de alguien que nos sueña? ¿Qué haces con esa información? O sea, ella tiene el cabello lacio, negro. Es más chaparrita, pero es mayor que yo. Es chaparrita y es menudita, así. Ajá, como que. Pero mi papá es de Oaxaca y mi mamá es de Monterrey. Yeah. Y luego mi abuelo,
de parte de mi papá es de Chiapas, nada, como que creo que y mi abuela es de Oaxaca. Interesantes, pues. Pero a mí lo que me resultó importante es que me desató una reflexión en el sentido de cómo se constituyen hoy las identidades. Y fundamentalmente no es una, sino son plurales y son por elección, ¿no? Y son por una elección política, ni siquiera cultural. O sea, yo me siento tan negra como los africanos varados en el Mediterráneo, me siento tan peruana como los defensores del territorio. Esa reflexión cultural política creo que es la que en mi caso me generó el proyecto, ¿no? O sea, ¿qué pasa si te hubieran dado por azar otro resultado? Igual y te hubieras generado una propia narrativa.